En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo estén con todos ustedes. Bienvenidos a nuestra iglesia, todos aquí presentes, especialmente los niños que van a recibir Jesús por la primera vez. También los papás y también todos que están presentes. Vamos a rezar por estos niños para que Jesús los guíe por toda la vida y que les siempre conserve cerca de su corazón. Ahora, como nos preparamos para celebrar esta Santa Misa, reconozcamos nuestros pecados. Pidamos a Dios que tenga misericordia de nosotros. Tú que has sido enviado a sanar los corazones afligidos, Señor, ten piedad. Tú que has venido a llamar a los pecadores, Cristo, ten piedad. Tú que estás sentado a la derecha del Padre para interceder por nosotros, Señor, ten piedad. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Oremos. Dios nuestro, que llevaste a cabo la obra de la redención humana por el misterio pascual de tu Hijo, concédenos que al anunciar llenos de por medio de los signos sacramentales su muerte y su resurrección, recibamos cada vez con mayor abundancia los frutos de la salvación. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Sentados, por favor. Lectura de la primera carta del apóstol San Pablo a los Corintios. Hermanos, yo recibí del Señor lo mismo que les he transmitido, que el Señor Jesús, la noche en que iba a ser entregado, tomó pan en sus manos y pronunciando la acción de gracias, lo partió y dijo: esto es mi cuerpo, que se entrega por ustedes. Hagan esto en memoria mía. Lo mismo hizo con el cáliz. Después de cenar, diciendo: este cáliz es la nueva alianza que se sella con mi sangre. Hagan esto en memoria mía, siempre que beban de él. Por eso, cada vez que ustedes comen de este pan y beben de este cáliz, proclaman la muerte del Señor hasta que vuelva. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Tú eres sacerdote para siempre. Tú eres sacerdote para siempre. Esto ha dicho el Señor a mi Señor: siéntate a mi derecha, yo haré de tus contrarios el estrado donde pongas los pies. Tú eres sacerdote para siempre. Extenderá el Señor desde Sion tu cetro poderoso y tú dominarás al enemigo. Tú eres sacerdote para siempre. Es tuyo el señorío.
el día en que naciste en los montes sagrados. Te consagró el Señor antes del alba. Tú eres sacerdote para siempre. Juró el Señor y no ha de retractarse. Tú eres sacerdote para siempre como Melquisedec. Tú eres sacerdote para siempre. Soy el pan vivo que ha bajado del cielo, dice el Señor. El que coma de este pan vivirá para siempre. El Señor esté con ustedes. Proclamación del Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo, Jesús habló del reino de Dios a la multitud y curó a los enfermos. Cuando caía la tarde, los 12 apóstoles se acercaron a decirle: «Despide la gente para que vayan a los pueblos y caseríos a buscar alojamiento y comida, porque aquí estamos en un lugar solitario». Él les contestó: «Denles ustedes de comer». Pero ellos le replicaron: «No tenemos más que 5 panes y 2 pescados, a no ser que vayamos nosotros mismos a comprar víveres para toda esa gente». Eran como 5,000 varones. Entonces Jesús dijo a sus discípulos: «Hagan que se sienten en grupos como de 50». Así lo hicieron, y todos se sentaron. Después Jesús tomó en sus manos los 5 panes y los 2 pescados, y levantando su mirada al cielo, pronunció sobre ellos una oración de acción de gracias. Los partió y los fue dando a los discípulos para que ellos las distribuyeran entre la gente. Comieron todos y se saciaron. De lo que sobró, se llenaron 12 canastos. Palabra del Señor. Sentados, por favor. Queridos niños, también los papás y todos aquí presentes. Sabemos que Dios creó el mundo. También creó los hombres, hombre y mujer. Dios nos creó de cuerpo y alma. Cuando los papás, nuestros papás, Adán y Eva, pecaron, entonces que tenía que dejar el paraíso para trabajar duro para vivir. Y cuando leemos la Biblia Sagrada en el Antiguo Testamento, vemos que Dios siempre estaba cuidando de su pueblo y estaba alimentándolo, dando la comida. Tenemos varios ejemplos en la Biblia que Jesús daba comida, que Dios daba comida a la gente. Por ejemplo, en el desierto, por 40 años, Dios mandaba del cielo un alimento especial, el maná. Y toda muchedumbre todos los días comía de este alimento, maná. También eran las singulares personas que Dios daba de comer cuando necesitaba.
Ahora en el Evangelio tenemos Jesús cercado de la muchedumbre que estaban escuchando su voz, que era alimento de las almas de la gente. Pero también Jesús vio que esta gente debe haber hambre. Entonces hizo un grande milagro de multiplicación de los panes. 5 panes y 2 pescados y Jesús alimentó 5,000 personas. Entonces, un grande milagro. Y tenemos hoy que escuchamos en el Evangelio que después que la gente comió y se sació, y de lo que sobró se llenaron 12 canastos de cosas que sobró. Entonces, un milagro. Pero más tarde Jesús dijo, sí, estás satisfechos porque yo dio el alimento para toda esta gente. Pero más importante es el alimento que yo voy a dar más tarde. Y quien va a comer este alimento va a ver la vida eterna. Este aconteció en la última cena con sus discípulos y con María Santísima. Estaban comiendo y de repente Jesús tomó el pan y dijo, tomen y coman, este es mi cuerpo. Después tomó el cáliz y dijo, beban todos de él porque esta es mi sangre. Y hagan esto en mi memoria. Cuando celebramos hoy la misa, 2,000 años después, nos estamos haciendo lo mismo que Jesús hizo. Tomamos el pan y decimos las palabras que Jesús dijo 2,000 años atrás. Y este pan se convierte en el cuerpo de Cristo. Entonces, ahora ustedes, niños, y todos que van a recibir la comunión, hacémoslo en memoria del Señor para ver la vida eterna, porque comemos este pan que se transforma en el cuerpo de Cristo. Y cuando el sacerdote va a dar la comunión para ustedes, va a decir, el cuerpo de Cristo. Y ustedes responden, amén. Este amén significa, sí, yo creo. Yo creo que eres tú, Jesús. Yo quiero recibirte. En casa, todos comieron ya ayuno. Este era alimento para el cuerpo. Aquí en la iglesia, cuando reciben el cuerpo de Cristo, es el alimento para nuestras almas. Este es un milagro todavía mayor que Jesús hizo cuando multiplicó los panes, porque hoy y por 2,000 años la gente come de este pan que es cuerpo de Cristo, que es nuestro alimento de nuestras almas. Y al felicitarlos de todo corazón, queridos niños, en unión con sus padres y madres, sus demás familiares y todos los presentes, invoco con ustedes y para ustedes la intercesión de la Santísima Virgen María, Nuestra Señora del Rosario, a quien bajo este título venera nuestra comunidad. Que ella, con su protección como Madre de Dios hecho hombre y Madre Nuestra del Cielo, los acompañe en el sendero de la vida para seguir la verdad a Jesús, de verdad a Jesús, cumpliendo su voluntad de amor y así producir mucho fruto. Y queridos padres, ustedes están llamados a desempeñar un rol, un verdadero ministerio. Son custodios de sus hijos. Deben velar más que vigilar. Deben cuidar y cultivar no solo el sentido religioso, sino la fe que ustedes pidieron a la Iglesia el día del bautismo. Rezar con sus hijos no solo es catequético, sino que es un momento religioso muy importante para los chicos y una de las cosas más bellas y profundas que reserva la vida
es el tesoro de la familia cristiana. Y por eso la familia cristiana llamamos también la iglesia doméstica, porque todo comienza en la casa, en hogar. Ustedes que dieron la vida para estas criaturas, los crecen con la vida de amor, con la vida de oración y con la vida de buenas maneras. Ahora, rezar es una parte muy importante. Es necesario enseñar a los chicos no solo a decir oraciones, sino a decirles como expresión de la mente y del corazón. No solo debemos tratar de que conozcan a Jesús, sino que debemos tratar que aprendan a amarlo. En una situación cultural marcada por las rispideces, desencuentros y violencia, debemos educar a los chicos en una cultura de encuentro que prepara para vivir como hermanos y buenos ciudadanos. Tienen que formar a sus hijos para que sean testigos del amor de Dios. La palabra de Jesús está dirigida también a ustedes. Dejen que los niños vengan a mí. Dejen que los niños vengan a mí. Entonces Jesús espera que los niños vienen todos los domingos a la misa con ustedes, sus papás. Y nunca se alejen de Él, porque Jesús es un gran amigo que nunca los va a dejar solos, en un buen amigo que nos enseña a ser buenos amigos. Cuando se sientan tristes, recen a la Virgen. Ella como madre siempre nos cuida y nos consuela. Terminemos escuchando lo que el Santo Padre, Papa Francisco, nos dice. Les quiero pedir un favor, que caminemos todos juntos, cuidémonos los unos a los otros, cuídense entre ustedes, no se hagan daño, cuídense, cuiden la vida, cuiden la familia, cuiden la naturaleza, cuiden a los niños, cuiden a los viejos, que no haya odios, que no haya peleas, dejen de lado las envidias. Dialoguen, que entre ustedes este deseo de cuidarse vaya creciendo en el corazón y acérquense a Dios. Dios es bueno, Dios nos ama y siempre perdona. Dios comprende, no le tengan miedo. Dios es Padre, nuestro mejor Padre en el cielo. Amén. Ahora nos pongamos de pie. Oremos, hermanos, al Padre por estos niños y niñas que hoy por primera vez participan plenamente del banquete del Señor y por todo el pueblo de Dios. Para que la Iglesia sea una casa de puertas abiertas, donde todos puedan experimentar el amor del Padre, roguemos al Señor. Te rogamos, Señor. Para que los pueblos que viven la ceguera de la guerra, del odio y del rencor, encuentren la paz y la alegría del perdón, roguemos al Señor. Te rogamos, Señor. Para que los niños y niñas que hoy recibirán la primera comunión, valoren siempre este primer encuentro con Jesús, Eucaristía, roguemos al Señor. Te rogamos, Señor. Para que sus padres y padrinos los ayuden con el ejemplo de su vida a seguir fielmente a Cristo, roguemos al Señor. Te rogamos, Señor. Para que sus catequistas y todos los que le han ayudado a crecer en la fe sigan realizando su misión con fidelidad y amor, roguemos al Señor. Te rogamos, Señor. Para que Dios, nuestro Padre del cielo, aleje del mundo la pandemia de coronavirus, para que podamos volver a nuestras actividades cotidianas, roguemos al Señor. Te rogamos, Señor. Escucha, Padre, nuestras plegarias y derrama tu amor sobre nosotros y sobre todos los hombres y mujeres del mundo. Te lo pedimos por Jesucristo,
nuestro Señor. Sea Señor Dios del universo por este pan, fruto de la tierra y del trabajo del hombre, que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros pan de vida. Bendito seas por siempre, Señor. Bendito sea Señor Dios del universo por este vino, fruto de la vida y del trabajo del hombre, que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros bebida de salvación. Bendito seas por siempre, Señor. Acepta, Señor, nuestro corazón contrito, nuestro espíritu humilde. Que este sea hoy nuestro sacrificio y que sea agradable en tu presencia, Señor Dios nuestro. Lava del todo mi delito, Señor. Orad, hermanos, para que este sacrificio mío y vuestro sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Señor, al celebrar el memorial de nuestra salvación, te pedimos humildemente que nos concedas que este sacramento de amor sea siempre para nosotros un signo de unidad y un vínculo de amor por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación darte gracias siempre en todo lugar, Señor Padre Santo, por Jesucristo, tu Hijo amado, por el que es tu palabra hiciste todas las cosas. Tú nos lo enviaste para que, hecho hombre por obra del Espíritu Santo y nacido de María la Virgen, fuera nuestro Salvador y Redentor. Él, en cumplimiento de tu voluntad, para destruir la muerte y manifestar la resurrección, extendió sus brazos en la cruz y así adquirió para ti un pueblo santo. Por eso, con los ángeles y los santos, proclamamos tu gloria cantando. Señor Dios,
Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que sean para nosotros cuerpo y sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo, tomad y comed todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por vosotros. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo lo pasó a sus discípulos diciendo, tomad y bebed todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna que será derramada por vosotros y por todos los hombres, para el perdón de los pecados. Haced esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación. Y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia extendida por toda la tierra y con el Papa Francisco, con nuestro Obispo Jaime y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección y de todos los que han muerto en tu misericordia. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así con María, la Virgen Madre de Dios, con San José su esposo, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo con él y en él, a ti Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. 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 Recemos ahora con amor la oración que Jesucristo nos enseñó. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia,
vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz os dejo, mi paz os doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia, y conforme a tu palabra concédele la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. La paz del Señor esté siempre con ustedes. Hermanos, daos fraternalmente la paz. Paz de Cristo. It is mingling with the body and blood of our Lord Jesus Christ. Bring eternal life to us who receive it. Señor Jesucristo, Hijo de Dios vivo, que por voluntad del Padre, cooperando el Espíritu Santo, diste con tu muerte la vida del mundo, recepción de mi cuerpo y de tu sangre, de todas mis culpas y de todo mal, concédeme cumplir siempre tus mandamientos. No me separe de ti. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, yo no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Cristo me guarde. Sangre de Cristo me guarda.
mille tur grazie et future glorie nobis fiat Domine. Remedium sempiternum. Yo soy el pan vivo que ha bajado del cielo, dice el Señor. El que coma de este pan vivirá eternamente, pues el pan que yo voy a dar es mi carne. Yo doy para vida del mundo. Oremos. Señor, que la participación de este banquete celestial nos santifique de modo que por la recepción del cuerpo y sangre de Cristo se estreche entre nosotros la unión fraterna. Por Jesucristo nuestro Señor. Es muy triste que esta situación de la pandemia que no deja de participar todos los familiares y todos que gustarían de participar en esta Santa Misa especial para los niños que recibieron Jesús. Pidan, los papás pidan por los niños, que ellos siempre amen al Señor, que Señor Jesús los cuide, los acompañe y esté con ellos por toda su vida, para que cumpliendo todo que ustedes pueden hacer con los hijos, Jesús también recompense todos los esfuerzos que ustedes hacen y todo su amor que ustedes tienen con sus hijos y hijas. El Señor esté con ustedes. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Hermanos, la misa ha terminado. Vayamos en paz.